Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Informe 4 les agradece nuevamente que esté con nosotros. Hoy un nuevo análisis de esta eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Ese mundial en donde la Argentina quiere estar y que por supuesto ya comenzó el camino de eliminatoria rumbo justamente a ese mundial. Se desarrolló durante la semana pasada y la anterior, los dos partidos siguientes de esta eliminatoria, la fecha número 3 y la fecha número 4, y por supuesto vamos a hacer un balance general de ambas fechas aquí en el programa del día de hoy. Y por eso quiero saludar a mi compañero Rolo. Rolo, ¿cómo estás? Un gusto poder analizar nuevamente con vos lo que dejó estas eliminatorias. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, buen fin de semana para todos. Espero que le estén pasando bien en la casa, descansando. Y para nosotros es una jornada de análisis, reflexión de lo que dejó estas eliminatorias, esta fecha doble que se juega por las condiciones atípicas que ha tenido el 2020 en referencia a la pandemia mundial de coronavirus. No obstante, comenzaron los partidos, ya cuatro partidos de la ronda de ida que se están jugando y Argentina tiene, por supuesto, muchos escollos a vencer, entre ellos equipos de gran envergadura, como siempre decimos, ¿no? Los cuatro o cinco equipos sudamericanos que son fuertes, siempre son candidatos y también equipos que van surgiendo de la mano de entrenadores de los propios equipos que son potencia en este deporte. Entonces ya hoy las diferencias son mínimas, los jugadores en su mayoría transitan por el continente europeo y Norteamérica, y eso hace que sea un torneo por demás competitivo, y bueno, eso es lo que vamos a ir viendo en este análisis. Correcto, pero si querés, Rolo, comenzamos con los resultados que arrojó una nueva fecha de estas eliminatorias, los resultados de la fecha número 3, justamente, que dejó a la Argentina con un empate frente a Paraguay. Pero vamos a dar a conocer todos los resultados que se dieron en la tercera fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Te cuento entonces, Bolivia en la altura perdió 3-2 frente a Ecuador. Un equipo que vamos a tener que seguir y muy de cerca, ya que a pesar de lo que fue el primer partido, la primera experiencia con Argentina, que fue una derrota, viene creciendo de a poco y se va mostrando como un rival a vencer en estas eliminatorias. Argentina, decías bien, empató con Paraguay aquí en este estadio donde tenemos de fondo la bombonera en un gol. Un partido bastante ajustado que seguramente también lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este análisis. Colombia perdió nuevamente, ¿no? Porque viene en caída libre el equipo cafetero y esto hizo que empiecen a haber algunas críticas, sobre todo hacia la parte técnica en los medios colombianos. 3-0 perdió Colombia frente a Uruguay. Chile ganó 2-0 frente a un Perú que después le tocó recibir a Argentina. Esto provocó que Perú, ¿no es cierto?, tenga dos derrotas consecutivas en esta fecha doble de Conmebol. Y Brasil ganó por la mínima diferencia a Venezuela 1-0 en São Paulo. Bueno, si hacemos un balance rápido, Rolo, de los resultados que se dieron, son resultados muy particulares porque vamos a ver a un Bolivia que también está de caída libre, un Bolivia que no viene teniendo buenos resultados, incluso estando en la última tabla, en la tabla de posiciones, encontramos a un Venezuela que le hizo un partido interesante a Brasil, nada más y nada menos que en Brasil, y vamos a ver lo que sucedió después en la cuarta fecha, porque tuvo un resultado muy positivo ante un rival difícil como es Chile. Entonces, se dieron resultados muy importantes. Uruguay, después de la gran victoria 3-0, jugaba uno de los clásicos frente a Brasil. Vamos a ver enseguida cómo le fue. Y no nos vamos a dejar pasar de alto lo de Colombia, que es bastante complejo la situación de Colombia, sobre todo de cara a la clasificación, porque si bien todavía queda muchísimo camino por recorrer, recién se llevan jugadas cuatro fechas,
de las 18 fechas que son de eliminatorias, decimos que recién comienza, pero sabemos que los comienzos deben ser importantes para poder justamente ganar confianza y mantener ese ritmo. Está bien, una eliminatoria con la otra son muchos días para poder volver a tener revancha, salvo en estas dos iniciales, la de la fecha 1 a la fecha 4, pero ahora va a haber un parate recién hasta marzo. Entonces, hay mucho tiempo y muchas cosas para analizar. Pero no vamos a meter de lleno en lo que fue el partido de la Argentina frente a Paraguay. Una Argentina que, si podemos hacer un balance de este partido en particular, fue superior al rival, pero fue sin ideas. Creo que eso fue lo que le faltó a la Argentina para afrontar justamente el partido que le propuso Paraguay. Un Paraguay que comenzó ganando, es cierto, con un árbitro que no midió con la misma vara, pero que no influyó en el resultado, porque el penal fue penal, porque en la jugada previa hubo falta y se cobró como se tenía que hacer, que se juega muchas veces al límite con la Argentina buscando a ver qué se le cobra y qué no se le cobra en forma minuciosa, y creo que a esto tampoco le hace bien al fútbol, porque buscar minuciosamente cada una de las jugadas, tener que ir a analizarlas y demás, genera controversia, pero bueno, y demora en el partido, sobre todas las cosas, ¿no? Argentina no jugó un buen partido, pero se consiguió un empate que pudo haber sido una victoria por ese gol de Messi que fue anulado en el complemento, pero bueno, fue un empate que no le vino mal tampoco, sumó puntos, que era lo importante en estas eliminatorias, ¿no? Correcto. Ángel Romero, a los 21 minutos del primer tiempo, fue el que convirtió para el equipo del Toto Berizzo, que vino a plantear a la Bombonera algo muy parecido a lo que hace siempre Paraguay, ¿no? Retrasarse con sus 11 jugadores, esperar el contraataque y apelar a el arquero, que sea también que se convierta en jugador para generar la distribución de la pelota en el sector defensivo y salir jugando hacia adelante. Un esquema muy común del Uruguay que conocemos desde hace décadas, pero que es muy letal para el equipo argentino, que generalmente está acostumbrado a jugar de manera ofensiva y es como que no encuentra los claros. A los 21 minutos decíamos entonces el penal de Romero que sentencia a Armani. La verdad, una joyita el penal, ¿no? Cómo se tiró, muy lento la pelota, va hacia un costado del arquero argentino, dando la impresión de todo lo contrario de lo que pensábamos que iba a pasar, ¿no? Que iba a ser el bochazo al arco, reventar la portería, muy bien el jugador de Paraguay. En tanto, el gol de Argentina lo consigue Nicolás González también en el primer tiempo, a los 41 minutos. ¿Qué podemos decir de Nicolás González, ¿no? Que ha sido la revelación y, ¿por qué no?, ha sido el primer nombre puesto por Lionel Scaloni en la selección argentina y que rinde, y que seguramente se va a convertir en el transcurso de los partidos en una pieza titular de la selección argentina si esto sigue así. Bien decías vos, en el segundo tiempo hubo tres jugadas polémicas. La primera a los 4 o 5 minutos, cuando Lautaro Martínez no conectó el remate al arco y la pelota sale hacia afuera de el arco defendido por el equipo paraguayo. A los 12 minutos es donde se produce esta jugada que genera la polémica. Otra vez el bendito VAR, donde el árbitro decide revisar la jugada y se da cuenta que en la jugada que nace también del jugador González existe un patadón al jugador Romero, y esto provoca la anulación de lo que era un gol exquisito gracias a un pase extraordinario de Messi. Y por último, a los 26 minutos, un tiro de Messi al arco hace que el arquero Silva se estire hacia un costado del sector del córner y la pelota sale hacia afuera, una clara posibilidad también de gol del equipo argentino. Sí, una Argentina que, hay que decir, encontró algunos rendimientos en forma particular que le trae satisfacción
al técnico, sobre todo a Lionel Scaloni. Hablo en particular de González, ¿no? Bien decías, un acierto de Lionel Scaloni, un hombre que lo puso él en cancha, que le dio la oportunidad y que ha rendido estos dos partidos que ha jugado frente al seleccionado nacional, convirtiendo en los dos partidos, y esto es sumamente importante. Pero más allá de todo esto, hay que recalcar que jugó en una posición frente a Paraguay que no es la habitual, porque él es delantero y cumplió una función prácticamente defensiva con proyección y que lo cumplió de forma muy positiva. Quizás lo que hay que destacar de este partido es eso, ¿no? Que fue un jugador que se amoldó al pedido justamente de Scaloni, y creo que aquí hubo un marco de buscar justamente en él esa posibilidad y él demostrar que está para lo que lo necesiten. Y lógicamente, enfrente está la selección y uno quiere jugar como sea. Fíjate vos cómo decidió dejar de lado su posición, jugar en otra sumamente distinta y encontrar el gol que le dio el empate a la Argentina, ¿no? Creo que es un jugador de características muy importantes. Hay que estar alertas porque ahí tiene una lesión. Veremos cómo evoluciona. El último partido en su equipo este fin de semana tuvo una lesión que hay que ver cómo va a ser su evolución, pero seguramente para marzo estará a disposición de Lionel Scaloni. Digo marzo, pues será la próxima. Te cuento algo más de Nico González. En este caso, sí. Él tiene, a los 22 años, pensaba dejar el fútbol. Estaba jugando en las inferiores de Argentino Junior y Fernando Batista fue el que lo rescata, quien le dijo un poco acerca de que se abocara al profesionalismo o que dejara el fútbol. Esto hizo que reflexionara Nico González, lo cuenta él en una entrevista muy pocos días atrás, y llegase al fútbol alemán en el Stuttgart, precisamente donde está jugando, y deja también un importante ingreso económico para el equipo de la Paternal, lo que muchas veces hace reflexionar que Argentina es un gran semillero y que los equipos que apuestan al desarrollo de las inferiores en los clubes pueden llegar a tener una oportunidad económica muy grande para generar ingresos, algo que los clubes hoy tienen numerosos problemas. Las instituciones pasan por agobiantes problemas, no solamente en lo económico, en lo referente a la actividad normal, sino que también la pandemia ha aumentado este malestar económico. Y bien decías vos de la lesión, aparentemente, según los médicos del equipo alemán, parece que la lesión es un esguince del ligamento lateral de la rodilla izquierda, lo que aparentemente dejaría un periodo inactivo al jugador bastante importante en el campeonato alemán, pero recordemos que en lo que respecta a la selección argentina, la vuelta va a ser el 25 de marzo, lo que da un segmento importante para que el jugador pueda llegar recuperado, no sé si a la primera fecha eliminatoria, pero sí a la segunda o tercera ya del 2021. Yo creo que va a ser importante que pueda estar desde la primera, teniendo en cuenta que va a ser en marzo, y después, 3 meses después, porque en marzo, abril, mayo, en junio, comienza la Copa América. Y allí también va a tener un periodo importante con el seleccionado nacional. Si hacemos un balance de los jugadores de este uno por uno del seleccionado nacional, podemos decir que, por un lado, un Armani que no tuvo ciertas complicaciones ante Paraguay. Fue un espectador prácticamente de lujo de ese encuentro, salvo en el comienzo del partido, donde Paraguay tuvo algunas aproximaciones, y luego el penal que le comete Martínez Cuarta a Almirón, un hombre de sumo cuidado que había que contenerlo con tiempo y que no pudo hacerlo el jugador Montiel. Creo que Montiel tuvo serias complicaciones para contener Almirón los primeros minutos, y fue por ese lado donde se escabulle justamente el delantero paraguayo, y que luego Martínez Cuarta le comete la infracción. Un Martínez Cuarta que llega el día antes del partido, producto de que en su equipo había dado un jugador COVID positivo, había que hacerse el hisopado y que le permitieran salir de Italia con ese hisopado negativo. Llegó un día antes,
dos días después prácticamente que llegaron todos los jugadores a Ezeiza, los jugadores llegaron el día lunes, él llegó el día miércoles al entrenamiento, el jueves fue titular, o sea que el jugador llegó de Europa y fue titular dentro del equipo dirigido por Leonel Scaloni. Otamendi, bueno, fue quizás muy regular en los dos partidos, nos tiene acostumbrado Otamendi justamente a este ritmo de encuentro y que va marcando un poco también con su experiencia el movimiento de la defensa. Y allí aparece como lateral por la izquierda el jugador Nicolás González. Él es delantero, jugó como defensor, pero con proyección. Digo, a esto apuntamos, el jugador cumplió una función que no le correspondía y fue de lo mejor que tuvo la Argentina. Rodrigo De Paul, una versión un poco más consolidada con respecto a otros partidos, manejó bien los tiempos, distribuyó la pelota con criterio, tuvo algunas imprecisiones, pero bueno, fue algo regular el jugador argentino. Paredes, el medio campo, no fue lo mejor del partido de Paredes, pero también fue producto que tampoco Paraguay propuso juego. Entonces, su sistema, que es un sistema de corte, de recuperación de pelota, no se vio prácticamente en cancha, teniendo en cuenta que la Argentina mantuvo durante gran parte del partido la posesión del balón. Palacios, que lamentablemente todos sabemos de su lesión, ese rodillazo que recibió en la espalda y que lo deja fuera por 3 meses, habrá que ver si la recuperación de Palacios de cara a al próximo año de eliminatorias y de Copa América, si va a poder ser tenido en cuenta por el técnico Leonel Scaloni. Lucas Ocampo, que no gravitó prácticamente en el juego, no generó lo que generó en las dos primeras fechas el jugador argentino. Dicho sea de paso, fue reemplazado prácticamente en la parte táctica en el segundo encuentro. Messi tuvo un partido regular, pero que tampoco encontró los espacios ante un Paraguay sumamente cerrado en el fondo. Pero aquí vamos a encontrar un Lautaro Martínez que también estuvo regular, pero tampoco hubo pelotas claras para los delanteros. O sea, abrir la cancha y tirar el centro era la forma, o pegarles desde afuera, pero como estaba Paraguay parado dentro del campo de juego, era imposible penetrarle jugando a Paraguay. Y aquí es donde se equivocó la Argentina y son los caminos que a veces choca permanentemente el seleccionado nacional. No tira centros, no le pegan de afuera muy pocas veces, quiere llegar jugando al arco contrario, pero cuando un equipo se te cierra de la manera que se cerró Paraguay, era imposible ingresar. Por lo tanto, bueno, fue un empate que lo deja como invicto a la Argentina, pero pierde 2 puntos con respecto a Brasil. Correcto, son 2 datos más también importantes respecto a esta tercera fecha. Es el primer partido que empata Argentina. Recordemos que los dos primeros había ganado, el primero con Ecuador 1-0 y el segundo en la altura de Bolivia 2-1 fueron los resultados anteriores. Y lo otro que iba a aportar también es respecto a lo que vos mencionabas, cómo Scaloni a lo largo del tiempo tendrá que ir armando el once ideal. Y ese once ideal también contempla jugadores que hoy no están por cuestiones de lesiones, por cuestiones que el mismo DT está tratando de probar y medir jugadores juveniles. Si vos ves la plantilla argentina, ves una proyección al cambio. Es como que se está produciendo una transición generacional y eso es muy positivo porque van a haber jugadores en el Mundial de Qatar, en el caso de Argentina, que van a rondar los 36, los 37 años. El caso de Armani, casi 39 años. Entonces, es muy importante este trabajo que hoy no se visibiliza al ojo común, pero que sin lugar a dudas se está realizando en el campo de Ezeiza, cuando se juntan los técnicos y también los managers deportivos a analizar qué equipo paran en la cancha. Y en el caso de Otamendi, yo creo que a pesar de que no explotó en el partido de la fecha 3, creo que se está convirtiendo poco a poco
en el típico defensor argentino que es inclaudicable y que va a estar en el 11 siempre, como en su momento fue el caso de Heinze, como en su momento fue el caso de Sencilla, Ayala. Hoy creo que Otamendi está ocupando ese rol y yo creo que ya se está proyectando para lo que va a suceder dentro de 2 años en Medio Oriente. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, pero no dejar de decir, ¿no?, que Argentina, en lo que va de estas eliminatorias y del proceso de Lionel Scaloni, ha intentado por lo menos mantener una columna vertebral prácticamente inamovible, con Armani, con Otamendi, ahora con Martínez Cuarta, con Paredes, con Messi, con Lautaro Martínez. Creo que esa columna vertebral va a ser importante mantenerla. Quizás va haciendo algunos cambios de retoque por los costados, ver qué jugador está en mejores condiciones. Ocampos, si hubiese rendido como rindió las dos primeras fechas, era un jugador que era para jugar titular. Así le dio la confianza nuevamente el técnico Scaloni. No rindió en el partido frente a Paraguay. Y después tuvo que hacer unos cambios tácticos y uno obligado, que era justamente el del jugador Palacios. Sin embargo, por el medio, con Lo Celso y con Paredes y con De Paul, son jugadores importantes que le dan un esquema dinámico. Lo pudimos ver en Brasil, en la Copa América, le dieron un dinamismo importante al seleccionado nacional. Otra cara, ese cambio que se pedía también en el seleccionado, se ha tenido, se ha dado. Si bien llegó en este partido Ángel Di María, fue suplente, no fue titular, ingresó algunos minutos, pero bueno, la confianza está dada por el técnico Scaloni en estos jugadores de la nueva camada, de estos jugadores nuevos, de estos jugadores que van resurgiendo y que encuentran el espacio. Y vemos sobre todo a un Messi totalmente distinto. Creo que no es el Messi de hace 1 o 2 años atrás. Ahora vemos un Messi más combativo, que habla un poco más, un Messi que lo vemos contento a la hora de jugar, y eso es importante. Así es, Mauricio, un Messi que está encontrando la argentinidad que muchas veces la hinchada o aquellos que son más críticos a él le pedían, pero que siempre estuvo, porque él tranquilamente podría haber hecho como muchos jugadores argentinos, ¿no?, renunciar a la selección y abocarse al fútbol europeo, vivir de sus euros y tratar de vivir tranquilo en familia. Sin embargo, en las veces que la selección argentina lo ha necesitado, Messi ha estado. Más allá, como decimos siempre, de las críticas que pueden haber en cuanto a su juego, en cuanto a las posibilidades y en cuanto a la fortuna que ha tenido dentro de la selección argentina. Porque más allá de las críticas, es cierto que Messi logró estar en un mundial como el de Brasil y llevar a la selección a un segundo lugar. Está bien, los argentinos siempre queremos ser primeros, ¿no? Pero es muy difícil jugar una final de una Copa del Mundo. Sin embargo, Argentina lo hizo y muy bien, ¿no? Durante 3 años jugó 3 finales de Argentina. 2 de Copa América y 1 Copa del Mundo en forma consecutiva. Jugó 3 finales la Argentina cuando hacía mucho tiempo que no jugaba. Una final sobre todo, así que no hay que quitarle mérito a lo que ha hecho Lionel Messi. Y seguramente se suma, seguramente, te decía, seguramente también se suma el malestar psicológico que debe estar pasando en España, ya que la sensación es clara y es que el jugador se vaya, ¿no? Se nota cuando un club quiere prefiere que el jugador se vaya y no que ellos lo echen. Y también eso debe socavar la psicología de Lionel Messi, no debe ser nada fácil. Sin embargo, creo yo, y esto es una predicción y es una opinión personal, no sé cómo lo ves vos, Mauricio, que cuando haga pie en el equipo que casi con seguridad va a ser Inglaterra, si no fallan las cosas, creo que vamos a encontrar otro Messi, una vez que se despoje de estos problemas que son extrafutbolísticos. Sí, es como hemos escuchado hablar estos días y un poco el análisis se hace también, ¿no? Messi actualmente juega en la Argentina con el ritmo que tenía quizás en el Barcelona y en el Barcelona como jugaba antes en la Argentina, sin ganas, fíjate los movimientos, muy lento, siempre el jugador quiere ganar, lógicamente, no va a querer
perder, pero no se siente como en el Barcelona y se ve en su juego. Creo que Messi ha perdido las ganas de jugar en el Barcelona, y esto es muy triste que suceda, porque le dio muchísimo al Barcelona a Messi, y Messi también le ha dado mucho al Barcelona. Creo que los dos pierden muchísimo en esta pelea. Rolo, ¿te parece que hagamos la pausa, la primera? Vamos a la pausa, primero, no sin antes agradecer a todos aquellos seguidores, tanto de las redes sociales, de Facebook, Instagram, como también de nuestro canal YouTube, un canal YouTube que es uno de los más populares de la zona este de Mendoza, también se va ubicando ahí en la provincia de Mendoza y también en el corazón de muchos fanáticos de la selección argentina, que están dispersos por el mundo y que siempre nos acordamos de ellos, porque no hay más fanático argentino que aquel argentino que hoy es un inmigrante más, ¿no? Y también queremos llegar a ellos con esta información y con este mensaje de que estamos al pendiente de lo que ocurre de la selección argentina. Y por supuesto, nuestro sitio web, www.informe4.com.ar, que de a poco va creciendo gracias al apoyo de todos, y nuestro programa radial en FM Única 100.1 MHz, donde los miércoles estamos también realizando estos análisis y muchas cosas más del deporte en todas sus disciplinas deportivas. Pausa, Rolo. Ya volvemos con más información. Analizamos la cuarta fecha, analizamos el Argentina-Perú y lo que se viene para el seleccionado nacional en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El equipo de Informe 4 se va al descanso. Después de la pausa, seguimos con toda la fuerza deportiva. Atención, vecinos de Junín. La recolección de residuos se realiza los días lunes, miércoles y viernes. Se recomienda utilizar bolsas resistentes, envolver elementos cortantes como vidrio, jeringas u objetos punzantes en papel de diario, cartón o en botellas plásticas cerradas. Se sugiere rociar las bolsas con alcohol o lavandina diluida. Sacar los residuos 15 minutos antes del horario establecido. Es un mensaje de la Municipalidad de Junín. Heladería Sobremonte, el helado artesanal más rico del este mendocino. Desayunos y cafetería, un lugar ideal para disfrutar con familia o amigos. El helado artesanal más rico del este mendocino. Lo encontrás en Heladería Sobremonte, Avellaneda 14, San Martín. Polietileno San Martín, ventas por mayor y menor. Polietileno San Martín. Hola, bueno, mi nombre es Gabriela. Estamos acá ubicados en Colonia Lambaré, una zona ubicada en el distrito de Montecaseros. Nosotros vivimos aproximadamente a 25 kilómetros de lo que es la ciudad de San Martín. Y bueno, la zona es todo rural, la gente acá vive en fincas. Nosotros tenemos acá el servicio de electricidad que nos provee lo que es la cooperativa eléctrica Algarrobo Grande. Cada vez que, ya sea por inclemencias climáticas o algún desperfecto, los vecinos llaman y tratan de venir a solucionarnos el problema. La atención de la cooperativa en este tiempo de pandemia ha sido muy buena, también muy eficaz, porque yo realicé un posteo en Facebook donde hice visible algunas de las necesidades de acá de la zona, y una era lo de la luminaria en el cruce
de los dos carriles que tenemos nosotros hacia el oeste. La necesidad de esas luminarias eran porque es el cruce justamente de los dos carriles y bueno, de noche es muy peligroso, anteriormente ya ha habido accidentes y también porque es donde los chicos, los estudiantes de acá de la zona rural esperan el colectivo. Bueno, hoy actualmente la cooperativa eléctrica se comprometió y ya tenemos la luminaria en lo que es carril Villarruel y carril Zapata y también pudieron colocar luminarias en lo que es carril Villarruel y Anzorena. San Martín apuesta por el medio ambiente y diseña un nuevo sistema de recolección de residuos. Separa la basura reciclable y sacala solo los días jueves. Colabora, hagamos juntos un departamento más ecológico. Gobierno de General San Martín. Toda la fuerza deportiva de Informe 4 por nuestro canal YouTube. El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas. En vivo y en directo. Suscríbete a nuestro canal YouTube Informe 4. Para estar atento a las notificaciones, activa la campana. Informe 4. Toda la fuerza deportiva. Bueno amigos, acá estamos con la segunda parte de este programa, de este análisis de la eliminatoria, luego de escuchar y de ver a nuestros auspiciantes, quienes agradecemos muchísimo que nos acompañen este año. Y atención que tenemos una gran promoción para todos aquellos que se quieran sumar a Informe 4, hoy tenemos una posibilidad enorme que se pueda sumar con una propuesta de precio congelado hasta diciembre del 2022. Así que si usted quiere estar con nosotros, es la oportunidad de poder encontrarnos y de hacer algo en conjunto. Así que, a eso sumale, Mauri, sumale también que tenemos, además de este resumen de eliminatorias, Copa América que se pospuso para el próximo año, tenemos también el Mundial de Fútbol de Qatar, sumémosle las transmisiones que realizamos semana a semana cuando el deporte vuelva a su normalidad. Eso es lo que deseamos todos y es por eso que también nos estamos preparando para nuestras transmisiones en vivo, nuestras transmisiones en diferido y por supuesto realizar la cobertura de todas las disciplinas deportivas de la provincia de Mendoza. Déjenme, si bien estamos con este análisis del seleccionado nacional y de eliminatorias, contarles a ustedes que estamos al pendiente de la institución chacarera porque queremos y seguimos atentamente cada uno de los pasos del Atlético Club San Martín, pero ustedes saben que esta burbuja sanitaria que ha propuesto la institución nos aleja a los medios de comunicación de poder acercarnos y brindarles toda la información necesaria de la institución. Nosotros más que nadie somos los que queremos llevarles a ustedes la información de San Martín con los jugadores, con el técnico. Así que bueno, aguardamos esa posibilidad a través de la gente de prensa del Atlético Club San Martín que nos pueda brindar la posibilidad de hacer las entrevistas correspondientes y que usted esté al tanto de qué sucede en la institución de cara al torneo regional amateur que va a comenzar allá por el mes de enero finalmente, cuando iba a comenzar ahora a fines de noviembre, se pasó para el mes de enero el comienzo del torneo. Pero bueno, Rolo, dejamos esto de lado, era simplemente informativo para aquellos que nos están viendo y que no queríamos dejar de decirlo y de informar porque nos preguntan en la calle por qué, qué pasa con San Martín, que no ponemos mucha información al respecto, pero bueno, justamente esta burbuja nos ha aislado un poco de la institución, así que esperamos que esto pronto se pueda subsanar y que podamos tener un contacto con con los jugadores y el cuerpo técnico para saber cómo se está preparando la institución. Parece, Mauricio, vamos a conocer los resultados de la fecha 4 de estas eliminatorias, la más reciente y la última de este 2020. Correcto, la última del 2020 porque se fueron todas a descansar para el 2021, pero con la actividad cada uno en sus países porque no para. La actividad en la Argentina continúa, no va a haber fin de semana de Año Nuevo ni Navidad, continúa con forma normal, pero sí la selección hasta marzo no vuelve. ¿Cómo fueron los resultados? La gran victoria de Ecuador
6-1 frente a Colombia, y lo decíamos en el primer bloque, ojo con Colombia que se está complicando cada vez más, y Ecuador está encontrando un ritmo futbolístico muy interesante, que lo demostró frente a Argentina en la primera fecha, y que bueno, luego ha seguido demostrándolo en las eliminatorias. Venezuela, decíamos, había logrado quizás un resultado 1-0 en contra frente a Brasil. En Brasil le ganó 2-1 a Chile en su cancha. Paraguay y Bolivia igualaron 2-2. Uruguay cayó en el clásico como local frente a Brasil, perdió a Cavani. Y esto no es un dato menor, teniendo en cuenta que el próximo rival de Argentina va a ser justamente el equipo uruguayo. Y la Argentina le ganó 2-0 a Perú en su visita allí en el Estadio Nacional de Lima, cuando la Argentina fue en su visita el día 17 de noviembre, y esta victoria 2-0 del seleccionado nacional. Bueno, importantísima la victoria como visitante y un poco revalidando ese punto que sacó frente a Paraguay, ¿no? Exacto, a los 17 minutos Nico González vuelve a aparecer en la de selección argentina, esta vez en Lima precisamente, con una jugada de Lo Celso y Tagliafico que desemboca en un costado y Nico González convierte el primer gol a los 17 minutos del primer tiempo. En tanto, a los 28, Lautaro Martínez, en lo que considero yo, para mí, fue uno de los mejores goles de la fecha. Gambetea en la última parte a Gallese, quien defendió el arco de Perú y lo salvó de una terrible goleada, y hace que el pase de Paredes sea fructífero y se convierta en gol para la Argentina a los 28 minutos. El partido desde allí parecía totalmente liquidado, incluso en algunos pasajes se lo pudo observar al flaco Gareca sentado sin ningún tipo de motivación, esperando que pasasen los 90 minutos de este duelo futbolístico que se programó en el Estadio de Lima y que al parecer parecía hasta el día lunes que no se jugaba por todos los conflictos políticos que estaban ocurriendo en ese país. Sin embargo, Conmebol apostó y el gobierno de Perú aseguró precisamente, valga la redundancia, la seguridad en el estadio. No pasó nada, fue un cotejo bastante tranquilo desde el aspecto organizativo, pero tuvo un fin de semana previo complejo, porque recordemos que hubo una destitución de un presidente y el pueblo peruano salió a las calles a reclamar. Te cuento también que hubo algunos... Que creo que eso debe haber influido en mucho, Rolo, también, ¿no? En lo que fue el resultado del partido, ¿no? Porque sin dudas esos jugadores mentalmente o anímicamente no estaban de la mejor manera, teniendo en cuenta que su corazón, lógicamente, aunque muchos viven fuera del Perú, están lógicamente con sus familiares y todo lo que están atravesando en ese país. Creo que pudo haber influido en algo, quizás en la parte emocional y anímica de los jugadores, este encuentro. Y se sumó también a la derrota de lo que fue la visita de Perú a Chile, porque fue durante el fin de semana y fueron cosas que no fueron del agrado para ningún sudamericano, ¿no? Que un país vecino esté en esas situaciones, la verdad es que le duele a uno, le duele a los extranjeros, me imagino que también debe doler y mucho a los propios. En ese caso te cuento que si vamos netamente a lo futbolístico, Argentina creo yo encontró muy buenos pasajes de fútbol, creo que empezó a convencer algunos minutos de juego de la selección argentina, si nos ponemos a analizar que estamos preparando un equipo para el próximo Mundial, pero que cada partido son 3 puntos y son muy necesarios porque a lo mejor necesitamos clasificar en los primeros lugares, ¿no? Y segundo lugar, creo que Perú tuvo unos primeros minutos muy importantes de juego y se fue desdibujando desde el minuto 10 hacia adelante. Gareca no tenía un equipo plantado de la misma manera desde el último partido que jugó frente a Brasil en la Copa América, donde perdió frente al elenco local en esa oportunidad Brasil.
y se desdibujó. Es como vos decís, parece que hubiese venido una tromba anímica y destruyera las intenciones del equipo peruano, que más allá de los resultados, vos, Mauri, has tenido la oportunidad, tanto como yo y muchos otros colegas, de verlo. Es un equipo que genera fútbol no solamente adentro del campo de juego, sino también afuera, por todo el movimiento de hinchas, que es bastante similar tal vez al de la selección argentina. Sí, uno lo pudimos apreciar mucho, tanto en Rusia como en Brasil, Rolo. Las dos oportunidades vimos un número importantísimo de hinchas. Bueno, en el Mundial, después de muchísimos años, Perú se volvía a clasificar justamente a un Mundial y fue un aluvión de hinchas peruanos allí en Rusia, y que tuvimos mucha oportunidad incluso de compartir avión con hinchas de Perú que iban de Italia a Rusia, y con una pasión realmente importante. Los peruanos son muy apasionados del deporte. Uno no tiene la oportunidad de vivirlo por las distancias, por muchas cosas, porque uno quizás tiene en su corazón el seguimiento del seleccionado nacional y no ve lo que sucede en los otros países, pero cuando tenemos esta oportunidad de abrirnos, de poder encontrarnos en otros lados, en nuestros torneos, a gente que está como uno, ¿no? Más allá de que uno iba a trabajar, iba a hacer la cobertura oficial, veía, ¿no?, el ir y venir de los hinchas, tanto argentinos como peruanos, de una manera impresionante. Creo que una vez que Brasil, la Argentina, y sobre todo, bueno, Perú y Argentina sobre todo, el Mundial en Rusia se terminó. Ya no había gente en la Plaza Roja. Creo que los equipos sudamericanos le aportan muchísimo al Mundial el colorido que no tienen otras selecciones, el fervor, el aliento, eso no se tiene. Pero bueno, Perú, si vamos a lo futbolístico, creo que Argentina encontró la mejor versión de estos cuatro partidos iniciales Copa Eliminatoria. Creo que la Argentina encontró eso que quizás Scaloni buscaba en este partido, y que quizás este sea el camino a seguir. Claro está, encontrar regularidad en un seleccionado es dificilísimo, por muchas cuestiones. Creo que se viene con una mentalidad europea que se intenta bajar al llano, al fútbol local, a nuestra esencia, y es difícil a veces que el jugador que viene con un chip europeo pueda ponerse el chip local, aunque está en la sangre del futbolista argentino de tener esa virtualidad de cambiar permanentemente de un estado a otro. Creo que el futbolista argentino sabe lo que es jugar en Argentina y cómo debe hacerlo, pero es difícil, y muchas veces cuando se tiene poco tiempo para trabajar y sobre todo implementar las ideas de juego, plasmarlo en la cancha es complicado. Argentina creo que encontró frente a Perú este resultado, que creo que es el camino que debe seguir, y sobre todo ha encontrado en estos cuatro partidos lo que te venía diciendo en el primer bloque, una continuidad después de la Copa América, una continuidad de un equipo que ha venido prácticamente manteniéndolo, salvo con uno o dos cambios, pero el equipo es el mismo y ha encontrado rendimientos importantes. Creo que todavía falta algunos detalles en algunos puestos en particular, pero creo que la Argentina va por buen camino de cara a lo que se viene. Correcto, Mauricio, es así. Y te sumo a eso, a lo que estabas contando también, y volviendo al desarrollo de lo que fue Perú-Argentina, dos datos. Tanto Brasil como Uruguay, y esta semana se suma Bolivia, va a ser una denuncia formal a Conmebol solicitando los puntos del partido de Argentina en Perú. Esto se fundamenta en que estos equipos que se presentan esta semana al Comité Disciplinario de Conmebol aseguran que Argentina rompió el protocolo sanitario que se exige en las eliminatorias sudamericanas y lo reclaman como algo que no es justo, en una actitud donde se pudo ver gente que no era necesaria dentro del estadio. En este caso estamos hablando del hijo del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, que se retrató en una imagen minutos previos
en el estadio donde iba a jugar Argentina, y esto provocó la ira de las federaciones que van a reclamar los puntos del equipo argentino por considerar que rompió el protocolo sanitario y que es un ejemplo para que no ocurra en las próximas fechas. Ahora, pero si la foto es del hijo de alguien de Perú, ¿qué tiene que ver la Argentina al respecto? Correcto, lo que dicen es que en realidad la denuncia es pedir el partido, que no tengan punto ninguno de los dos, pero como en este caso el partido lo ganó Argentina, reclaman los puntos precisamente de Argentina, ¿no? Y va a ser inviable, calculo yo que es inviable esta situación, porque ante esto también hay que decir que se debería pedir los puntos de Uruguay, teniendo en cuenta que rompió protocolos por no hacer el hisopado correspondiente ni brindar dentro de esa burbuja el distanciamiento, teniendo en cuenta el caso de Luis Suárez. Actualmente hay 15 jugadores de Uruguay que están con COVID positivo. Es una experiencia rara la del COVID, la del coronavirus, la pandemia, y todos creo que estamos aprendiendo a convivir en esta situación tan especial. Entonces, juzgar de cerca algunos detalles como estos realmente son complejos de analizar. Pero bueno, la Conmebol tendrá la decisión en los próximos días. Yo pienso, no sé si compartís, Mauricio, o no, sería bueno que lo comentes también. Yo pienso que desde que se iniciaron las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar, el ojo crítico siempre ha estado puesto en los partidos de Argentina. Y me refiero ahora sí a una cosa que habíamos descuidado en el transcurso del análisis, y es el VAR. Nuevamente, cuando aparece este pedido por parte del equipo peruano de penal en una salida de Armani, que pone su pie de apoyo y el jugador que venía en este caso peruano choca sobre la pierna de Armani y automáticamente... Yo no veo que choque en ningún momento. En la imagen yo no veo que hay ningún contacto. Claro, sí. Yo en realidad lo que analizo, y más o menos viendo el análisis del VAR, es que Armani sale a la pelota y se apoya, porque, a ver, no vuelan, los jugadores no vuelan, tienen que caer en algún momento del aire, y apoya su pierna y el jugador peruano viene en el envión corriendo, después que se deshace de la pelota, toca la pierna de Armani y cae al piso. Pero si, más allá de que aparentemente a simple análisis no se observaba un penal, hubo todo un operativo de prácticamente 5 minutos donde, si sentís el audio, está en el canal YouTube, podés sentir el audio del árbitro Wilmar Roldán, del colombiano, donde prácticamente lo obligan a cobrar penal. Y él explica, y el árbitro decide no cobrarlo. Exacto, pero prácticamente es como que hay un interés permanente, y retomamos el VAR anterior de Argentina en la Bombonera, donde también, más allá de que está totalmente validada la anulación de la jugada, es muy raro que un VAR analice una jugada desde atrás de la mitad de la cancha, ¿no? Sí, correcto. Pero bueno, lo venimos diciendo desde que comenzaron las eliminatorias. Creo que el VAR es muy quisquilloso a la hora de ver las jugadas de Argentina. Pero bueno, aquí también hay un enojo por parte de Conmebol directo con Argentina por los dichos una vez culminado el partido de Argentina frente a Brasil en la Copa América del año pasado. Creo que a partir de allí también va a haber un seguimiento en forma particular de selección nacional luego de lo que sucedió en esa Copa América. Pero yo creo en lo particular, más allá de este seguimiento, que no va a haber una postura de quitarle los puntos a la Argentina, porque Argentina no hizo nada para romper esos protocolos, ni tampoco hizo nada para no ganarse los puntos. Creo que hizo suficientemente pruebas para ganarlo, hizo su mejor partido y lo ganó sin objetivo, sin objetivarlo, nada. Creo que la Argentina fue un gran vencedor y creo que no va a haber sanción que le cabe a la Argentina.
y por segunda vez consecutiva un equipo que recibe a Argentina, recordemos la otra vez Bolivia y en este caso Perú, pidieron la semana previa jugar con público. Esto es algo que llama la atención también porque se da solamente en el caso de Argentina. Está bien, Argentina generalmente cuando juega en otros países genera el corte de ticket que nosotros le llamamos, ¿no es cierto? Y también la presión del equipo local a veces ayuda. Y creo que ha sido de análisis lo que sucede en el fútbol a nivel general, ¿no? Un partido sin hinchas a veces tiene un sabor a que falta algo, ¿no? A que falta ese jugador número 12, como le dicen los hinchas de Boca, ¿no? En cada una de las actuaciones, las presentaciones, en todos los partidos de fútbol. Y en el caso de el equipo de Bolivia y el equipo peruano, pidieron la presencia del público en el estadio y fue totalmente negado, ¿no? Claro, hay que decirlo que lo venimos viendo nosotros, Rolo, desde el año 2016 con el seguimiento al seleccionado nacional, que Argentina corta ticket. Y es por eso que, por ejemplo, en los Estados Unidos recorrió prácticamente el país entero, que nos tocó ir en cada uno de esos estadios a estar junto al seleccionado nacional, y vimos en carne propia el enojo también del seleccionado, justamente de la manipulación que se le dio, sobre todo en los Estados Unidos, de llevarlo a cada rincón inhóspito de Estados Unidos. Allí llegó el seleccionado nacional con muchas horas de viaje, y esto generó mucha complicación. Sucedió también en Rusia, y pasó también en Brasil, ¿no? Correcto. Así que bueno, esto es prácticamente lo que hemos vivido esta semana referente a la selección argentina. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones, Mauricio, para tener un panorama de lo que viene para 2021? La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Brasil, único líder con puntaje ideal, 12 unidades, lo sigue Argentina con 10 puntos, también invicto, pero empatando un partido. Ecuador con 9 puntos, esto decíamos, ¿no? Ecuador ha tenido un comienzo de eliminatoria realmente importante, perdiendo únicamente el primer partido frente a la Argentina. Después Paraguay con 6 puntos, al igual que el equipo uruguayo. Chile tiene 4 puntos, al igual que Colombia, con 3 puntos Venezuela, y cierra Perú y Bolivia con un solo punto. Están muy lejos de los líderes estos dos equipos, que se alejan justamente en la tabla de posiciones para lograr un boleto para el Mundial de Qatar 2022. Recordemos que de estos equipos son 4 clasificados y el quinto va a jugar un repechaje. Entonces, hasta el momento, los clasificados serían Brasil, Argentina, el equipo de Ecuador y Paraguay, mientras que Uruguay estaría yendo al partido de repechaje. Correcto. Y la fecha 5, la fecha que viene, va a ser ya el próximo año, el 25 de marzo de 2021. En esa oportunidad, Chile va a ser el anfitrión de Paraguay. Venezuela va a recibir a Ecuador, un partido bastante interesante porque son los dos equipos que se están convirtiendo en las figuritas difíciles de este álbum que es las eliminatorias sudamericanas. Colombia recibe a Brasil y no le queda otra que ganar o ganar, porque ya no tiene chances futbolísticas de poder generar puntos que lo lleven por lo menos a las primeras ubicaciones de estas eliminatorias. Bolivia recibe a Perú, y también otro equipo, ¿no? El equipo de Gareca, obligado a ganar, sí o sí, a sumar puntos. Dos equipos que están en los últimos lugares de la tabla de posiciones con un punto cada uno de los 4 partidos jugados. Correcto. Y Argentina va a recibir a la selección de Uruguay, ya sin Cavani, como bien mencionabas al principio, por un patadón que metió en el partido frente a Brasil, fue expulsado. Y también otro tema para Uruguay bastante importante, que a pesar de que Cavani solamente es el jugador que no va a estar en el campo, casi los 11 jugadores, bueno, los 10, porque en realidad Cavani ya está expulsado, tienen sanciones. Entonces, la próxima amarilla va a ser un partido que no van a poder jugar. Si suman muchas amarillas, prácticamente el DT Tabárez va a tener que buscar alguna forma de reemplazar un equipo prácticamente completo, ¿eh?
Bueno, también deberá tener mucho cuidado la Argentina, porque tiene muchos jugadores también al límite de quedar fuera del próximo partido, y será nada más y nada menos que Brasil. Entonces deberán cuidarse frente a Uruguay de no recibir tarjetas, porque esto será un dato muy importante a tener en cuenta, porque recordemos que será Uruguay primero y después Brasil. ¿Cómo será la fecha número 6, Rolo? La fecha número 6 te la dejo a vos, Mauri, pero no obstante, te voy a comentar también que es un beneficio, digo, así como la pandemia nos ha tirado siempre una de cal y una de arena, ¿no? La pandemia nos ha matado desde lo deportivo en todos los aspectos. ¿Cómo me gusta que Argentina vaya a visitar a Brasil sin público, ¿no? Sí, lógicamente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si en marzo, sí, conociendo lo que es Brasil, vamos a ver si se lo dejan jugar sin público. La fecha número 6, ¿cómo se va a jugar? Uruguay va a enfrentar a Bolivia, Paraguay va a hacer lo propio frente a Colombia, Brasil será local frente a la Argentina, Perú frente a Venezuela y Ecuador frente a Chile. La fecha será el próximo 30 de marzo, para dos meses y medio previo a lo que va a ser el comienzo de la Copa América entre la Argentina y Colombia. Así que ya saben, entonces, dos fechas sumamente importantes para Argentina, la próxima, primero frente a Uruguay y después nada más y nada menos que frente a Brasil, en Brasil. Así es, y parece que el partido de Argentina-Uruguay finalmente se va a jugar en el nuevo estadio de Santiago del Estero. Recordábamos una entrevista que también tenemos en nuestro canal YouTube con el secretario de Deporte de la provincia, Federico Chapeta, donde nos comentaba, son opiniones, esto que vamos a decir son todas opiniones subjetivas, pero que nos llamaba la reflexión, y era que precisamente un estadio tan imponente como el de Santiago del Estero se haga en un lugar donde no hay hotelería. Va a ser muy difícil en caso de que haya público. Sí o sí, el público va a tener que viajar aproximadamente entre 300 y 400 kilómetros después del partido para pernoctar. Entonces va a ser muy peligroso también desde la seguridad vial. Estas son las cosas que a veces tiene nuestro país, ¿no? Que no se proyecta, y no hablamos de política, ¿no? Sino hablamos a nivel nación, algo que ocurre siempre, ¿no? Que no se planifica muchas veces y se tiene en cuenta todos los detalles, ¿no? Un estadio tan grande con un sistema hotelero tan pobre para albergar 30.000, 50.000 personas en una noche, y sabiendo que los partidos generalmente se juegan de noche y tenés que viajar kilómetros para conseguir un lugar donde dormir. Sí, hay que tener en cuenta también, Rolo, que será uno de los escenarios de la Copa América. Entonces, por lo tanto, se deberá ver esta situación, porque tendrá también a muchos turistas que se acercarán a ese lugar y se verán con esta imposibilidad, lógicamente, de encontrar hoteles en el lugar. Así que, bueno, un dato no menor a tener en cuenta, pero bueno, sé que también un poco la intención de en la Argentina es de inaugurar de alguna forma ese estadio, y se haría frente a Uruguay en el partido de eliminatoria del seleccionado nacional el próximo mes de marzo. No resta más que agradecer por este año que hemos tenido, un año bastante atípico para nosotros. Formalmente es una despedida de año, sin embargo seguimos todos los días en nuestra página informe4.com.ar, en algunas transmisiones, en algunas entrevistas, pero en este vivo que queríamos hacer, por eso era la idea de hacerlo en vivo, ¿no? De despedirnos de alguna manera formal de este año 2020, del cual no estamos arrepentidos de haber tenido un parate, porque nos ha servido de análisis para darnos cuenta de las cosas tan lindas que nos ha dejado el deporte a lo largo de estos años, y extrañar para que volvamos con toda la fuerza ya cuando las competencias deportivas nos puedan permitir visitar cada uno de los estadios, y por supuesto de la selección nacional, de la cual comenzamos como una actividad laboral a la cual amamos, que es el periodismo deportivo, pero que de a poco nos va convirtiendo en hinchas apasionados de esta selección argentina. Así que bueno, eso, y lo otro también agradecer a la gente que se suma de diferentes formas, a través del Facebook, del Instagram, de YouTube, a través de la página, a través de un mensaje, a través de
muchas amistades que nos escriben a través del WhatsApp, algunos colegas de otras provincias, otros países también que nos hablan, nos saludan y nos esperan cuando, en los próximos campeonatos, ¿no? Porque se genera como una amistad bastante interesante siguiendo cada uno, ¿no es cierto?, a su selección en particular. Así que bueno, agradecer por todas estas cosas que nos ha dado el deporte, que es esta ventana de Informe 4, a la cual debemos siempre honrar con calidad de información y con el deseo de superarnos año a año. Bueno, yo quiero agradecer de forma particular también a la gente de prensa del seleccionado nacional, a Nicolás Novelo, que cada vez que hemos requerido algo al sector de prensa, ahí lo hemos tenido, a Maxi Cisneros, que también nos atiende cada vez que lo requerimos, así que a la gente de prensa, al seleccionado nacional, el agradecimiento por el material también que recibimos y que nos ayuda y mucho para poder disfrutar y difundir la actividad del seleccionado nacional. A ellos, muchísimas gracias por tenernos en cuenta desde aquí, desde Mendoza, desde el interior del interior, para que podamos dar a conocer todo con respecto al seleccionado nacional. Así que agradecimiento en forma especial a ellos que nos tienen en cuenta permanentemente. Y también, por supuesto, a Raúl Steinberg, también de AFA, al señor presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien también... Sí, correcto, que también es el que hace posible que toda la estructura funcione, y a toda la gente de prensa también que nosotros no vemos, que es la que trabaja en las oficinas, la gente de la Asociación del Fútbol Argentino, que nos abrieron las puertas desde el primer día, dándonos un voto de confianza que no nos vamos a olvidar nunca. Y por supuesto, a Dato. Correcto. Sí, a Dato, el fotógrafo, que está atento en cada una de las eliminatorias, a mandarnos una fotito para el diario. Así que agradecido también a Dato que nos atiende de forma magnífica cada vez que requerimos alguna foto del seleccionado nacional. A los clubes mendocinos también, a todos aquellos donde vamos nosotros permanentemente, sea San Martín, sea Palmira, La Libertad, Montecaseros, en el caso del básquet, prácticamente a toda la federación de básquet, porque con este Atlético San Martín recorrimos todos los estadios y en cada estadio nos reciben de la mejor manera posible. También a la gente del hockey, al hockey sobre césped y también al hockey sobre patines, al automovilismo, al boxeo, en el cual Informe 4 debe ser uno de los pocos medios mendocinos que le da preponderancia y una página especial al boxeo mendocino. En esta oportunidad añoramos y extrañamos no haber hecho la versión del Guantes de Oro, de la cual nosotros ya nos sentimos como una obligación en realizar, y por estas cuestiones que tiene el coronavirus no la pudimos realizar. Bueno, hablando de boxeo, este fin de semana habrá boxeo en Junín. Estará presentándose el crédito local Maxi Segura, y seguramente es muy probable que tendremos esa hablada boxística a través de la pantalla de Informe 4. Bueno, Rolo, abrazo grande para vos, a todos los televidentes, y hemos culminado una nueva edición de estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Nos vemos entonces, muchas gracias, seguinos informe4.com.ar. Nos vemos, Mauri. Chao, hasta entonces. Polietileno San Martín, ventas por mayor y menor. Polietileno San Martín. Atención vecinos de Junín, la recolección de residuos se realiza los días lunes, miércoles y viernes. Se recomienda utilizar bolsas resistentes, envolver elementos cortantes como vidrio, jeringas u objetos punzantes en papel de diario, cartón o en botellas plásticas cerradas. Se sugiere rociar las bolsas con alcohol o lavandina diluida. Sacar los residuos 15 minutos antes del horario establecido. Es un mensaje de la Municipalidad de Junín.
Hola, bueno, mi nombre es Gabriela. Estamos acá ubicados en Colonia Lambaré, una zona ubicada en el distrito de Montecaseros. Nosotros vivimos aproximadamente a 25 kilómetros de lo que es la ciudad de San Martín. Y bueno, la zona es todo rural. La gente acá vive en fincas. Nosotros tenemos acá el servicio de electricidad que nos provee lo que es la cooperativa eléctrica Algarrobo Grande. Cada vez que, ya sea por inclemencias climáticas o algún desperfecto, los vecinos llaman y tratan de venir a solucionarnos el problema. La atención de la cooperativa en este tiempo de pandemia ha sido muy buena, también muy eficaz, porque yo realicé un posteo en Facebook donde hice visible algunas de las necesidades de acá de la zona, y una era lo de la luminaria en el cruce de los dos carriles que tenemos nosotros hacia el oeste. La necesidad de esas luminarias eran porque es el cruce justamente de los dos carriles, y bueno, de noche es muy peligroso, anteriormente ya ha habido accidentes, y también porque es donde los chicos, los estudiantes de acá de la zona rural, esperan el colectivo. Bueno, hoy actualmente la cooperativa eléctrica se comprometió y ya tenemos la luminaria en lo que es carril Villarruel y carril Zapata, y también pudieron colocar luminarias en lo que es carril Villarruel y Anzorena. Heladería Sobremonte, el helado artesanal más rico del este mendocino. Desayunos y cafetería, un lugar ideal para disfrutar con familia o amigos. El helado artesanal más rico del este mendocino lo encontrás en Heladería Sobremonte, Avellaneda 14, San Martín. La Municipalidad de Junín recomienda, para prevenir el coronavirus, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. No te lleves las manos a los ojos, nariz ni boca. Limpia y desinfecta frecuentemente los objetos y superficies de contacto. Mantené el distanciamiento social. No compartas mate, vajillas ni otros objetos de uso personal. Y recordá que el uso de tapabocas es obligatorio. Municipalidad de Junín. Toda la fuerza deportiva de Informe 4 por Facebook Live. El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas. Miércoles 20 horas, dale like a nuestra fanpage para estar atento a las notificaciones. Informe 4, toda la fuerza deportiva.